Para México faltan 27 días para las elecciones en ese país, pero hoy ya comenzó la modalidad del voto anticipado. Esto incluye a personas con discapacidad física y arreos en las cárceles. Atsiri Cárdenas visitó una prisión y fue testigo de las primeras votaciones tras las rejas en la historia de México. Ricardo Nájar no lo podía creer. Tras casi ocho años de estar privado de su libertad y ver pasar detrás de las rejas las elecciones presidenciales de 2018 y las locales de 2021, hoy votó. Para mí fue algo maravilloso porque pues, va a poder dar su voto y elegir por, por el bienestar de la familia más que nada. A sus 48 años, Ricardo es uno de los miles de internos en cárceles mexicanas que, al no haber recibido sentencia condenatoria y bajo el principio de presunción de inocencia, este lunes comenzaron a votar de forma anticipada en una jornada inédita en la historia electoral mexicana. Para nosotros significa. Que las personas vuelven a creer en la segunda oportunidad, vuelven a sentir. Que no las marginamos de la sociedad. Poco después de las 9 de la mañana se emitió el primer voto dentro de la Comisaría de Prisión Preventiva de Jalisco, el segundo estado donde más reos votarán después del Estado de México. Decenas de funcionarios del Instituto Nacional Electoral instalaron sus mesas receptoras de votación, donde uno a uno los internos, tras verificar que estuvieran en el listado nominal, recibieron un sobre con su boleta electoral. Tras ejercer su voto, se devolvió al funcionario del INE. Aquí y en todo el país solo votan por el cargo presidencial. Sin embargo, tenemos tres entidades que tendrán derecho para votar en los cargos de elección local, que son Chiapas, Hidalgo y Ciudad de México. Desde octubre comenzó el proceso de organización electoral tras las rejas. Para nosotros es, es bonito votar porque pues, nosotros éramos un cero a la izquierda. Hasta el 20 de mayo podrán votar dentro de 216 cárceles, incluyendo penales federales. Poco menos de 31 mil personas privadas de su libertad. Su voto será resguardado y se abrirá hasta el día de la jornada electoral. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.